a obedecer el Evangelio de corazón. Dios le ayudaría a deshacerse de las espinas en el espíritu. Pero es posible que se queden púas en la carne y que el alcohol siempre le sea una tentación hacia su cuerpo. Hablamos tanto de espinos que ya debemos tener una imagen clara de lo que los espinos son. Y es una imagen muy fea. Esa imagen cabe bien si nos fijamos en el origen de esos espinos. El origen de esos espinos viene de mucho, muy atrás, en el jardín del Edén. Antes del pecado, no había hierba ninguna mala. No había espinos, no había abrojos. Pero después de la rebelión contra el Creador, todo empezó a venirse abajo, hasta que se encontraron en su lugar espinos y zarzas. Veamos en el libro de los Génesis, capítulo 3 y versículo 17 y 18. Génesis, capítulo 3, versículo 17 y 18. Donde nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Este es el origen de los espinos. Esto fue un castigo físico, pero también es un símbolo de la corrupción de lo perfecto. Cómo el pecado destruyó la perfecta relación entre el hombre y su Dios. Los espinos arruinaron el paraíso, que antes fue como el abrojo iba ahogando las buenas plantas de aquel mundo primitivo. Así es el pecado, la carcoma que va devorando lo bueno. Los espinos nos hacen pensar en el dolor, y la verdad es que el pecado siempre trae dolor a la larga. Si vemos aquí también en Génesis 3 y el versículo 16, nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este versículo 16 nos habla de la multiplicación del dolor del parto. Además, los espinos son un desperdicio de la buena tierra porque ahogan las plantas productivas. Esas plantas que llevarían fruto son ahogadas. Y los cardos son las plantas con púas que se nos pegan y nos causan pena. A todas estas hierbas, malas hierbas, las debemos desarraigar. Los justos harán todo lo posible para evitar los espinos o la mundanería por entero. Si vamos al libro de los Proverbios, capítulo 22 y versículo 5, Proverbios 22, versículo 5, donde nos dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Isaías capítulo 5 nos habla de una viña que fue sembrada de buena semilla.
y fue labrada cuidadosamente. Pero no obstante que fue con buena semilla y fue labrada cuidadosamente, resultó que dio malo fruto. Isaías capítulo 55, no, capítulo 5 y versículo del 5 al 6. Nos habla así, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Esta viña que está hablando aquí representa al pueblo de Dios, así como vemos en el versículo 7 que nos dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El pueblo de Dios, ellos fueron desde la cima de lo glorioso, siendo una viña bella, hasta la cima de lo vergonzoso, convirtiéndose en un espinar. Pero más adelante Dios promete restaurar esa gloria pasada. Si procedemos al capítulo 55 de Isaías, y versículo 13, Isaías 55, versículo 13, nos dice: en lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dios promete restaurar la gloria de Israel. Isaías habla en una figura describiéndonos cómo es la experiencia de la salvación. En vez de la zarza, habrá cipres. Es un árbol que por todo el año tiene hoja verde. Esto simboliza la vida eterna. Pero nunca sale de su sazón ni fenece. Dicen los versículos 10 y 11 del capítulo 55 de Isaías. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La lluvia, la palabra de Dios, desciende para dar vida. Y el libro de los Hebreos concorda que esto todavía sigue aconteciendo en nuestro tiempo. Si vamos al libro de los Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo para regar la tierra y hacerla fructosa. Es esencial si esperamos llevar fruto. Las plantas desiertas como el nopal y la yuca
frecuentemente tienen espinas y las asociamos con zonas áridas en que cae poca lluvia. Espiritualmente hablando, esto es lo que pasa también. ¿Acaso podemos ausentarnos siempre de los cultos, pasar por alto el estudio bíblico y todavía llevar buenos frutos? Si no tenemos sed de justicia, no sucederá. Mateo capítulo 5, versículo 6. Nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si no bebemos profundamente de esa agua que es la palabra de Dios, de esa agua viva, ¿qué sucederá? Seremos como arena en el desierto, secos. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 13. Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 15. Dice: respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven. Si vamos al capítulo 7, versículo 37 y 38, nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tenemos esa agua, no seremos como arena en el desierto. No seremos arena en el desierto que solamente es capaz de producir la zarza y el cardo y espinos. Mejor procuremos producir las plantas buenas que florecen en lugares de mucha agua, aquellas que llevan buenos frutos. Isaías habla también de una viña y el Nuevo Testamento compara la iglesia con una viña. La cosa es que si no la labramos, los espinos y los abrojos van a sofocar el crecimiento de aquella iglesia y no habrá un buen fruto. Si regresamos al libro de los Proverbios, capítulo 24, Proverbios capítulo 24, versículo 30 y 31, nos dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La cerca de piedra representa la salvación. Y fíjese que los dos pasajes que ya hemos visto de Isaías, se menciona la misma cerca de piedra. Dice que se había desbaratado y que toda la viña fue cubierta de espinos, que permitió que el pecado entrara e hiciera ese daño al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué permitió que el pecado entrara e hiciera daño al pueblo de Dios? Quizás fue por su negligencia,
su falta de entendimiento quizás. Si uno deja la desidia al cuidado de un jardín, vendrán las malas hierbas y ellas prevalecerán. Hay que cultivar la tierra correcta.